Y bueno, pues ya estamos en la tercera y última parte, supongo yo. Empezamos Traición de la Arena. Tiempo estimado 5 minutos. Perfecto. Vamos a ver. En su desesperada batalla con Sasuke, en los exámenes Chunin, Gaara había caído en una rabia casi incontrolable. Para proteger su arma de sí mismo en su estado alterado, los ninjas de la arena intervinieron para escapar con Gaara. Sasuke los persiguió fervientemente y por fin los superó en el bosque de la aldea de la hoja. No te dejaré escapar. Te daré a probar el miedo. Ah, mi Eduardo Garza, como siempre, poniéndole tanta voluntad para el doblaje. Bueno, vamos a ver qué cambios tuvieron aquí. Ok, ajá, por aquí ya este Sasuke ya puede hacer Chidori. Supongo que es un katón. Ajá, efectivamente. Este segundo es un katón. Baja, no me jodo cargar chakra, ¿no? Siendo sinceros, pudieron haber dejado perfectamente el tilt, ¿eh? Habría sido todavía más avanzado el combate. Sí, sí pudo haber sido. Con el Chidori, un devastador ninjutsu que le enseñó Kakashi, Sasuke se enfrentó a Gaara. Sin embargo, Orochimaru había puesto una terrible marca de maldición sobre Sasuke. De repente, ya no podía moverse. ¡Detente ahí! Naruto, ¿qué haces aquí? Cuando la arena de Gaara estaba a punto de golpear, Naruto corrió justo a tiempo para salvar a su amigo. Ok, y vamos a ponerlo con un... el primerito. Muy parejo, ¿eh? La risita con el hype. Ok, tronco de amor. Ok, que son los nuevos tronquitos de sustitución. Primera, ok, alma solitaria. 15 minutos, supongo que esta es la parte de la boss fight. Boss fight, como la conocimos en el primer Storm. Igual que Naruto, Gaara albergó dentro de su cuerpo un espíritu de una sola cola conocido como Shukaku. Los únicos lazos que Gaara compartía con otros eran las cadenas de odio y la rabia asesina. Y a sus ojos, el combate solo debía llevarse a cabo para matar o ser asesinado. Mientras Naruto luchaba por su amigo, Gaara solo luchaba por sí mismo. Iniciando una confrontación entre dos shinobi que soportaron desafíos similares, pero llegando a conclusiones opuestas. ¡Te aplastaré! ¡Y también a todos tus amiguitos! Mis amigos. Mis amigos lo son todo. ¡Los protegeré hasta el final! ¿Quién diría que Weevil Underwood de Yu-Gi-Oh sería el Shukaku? La verdad no recordaba la situación. Esta es la boss fight del primer Storm. La verdad no recuerdo muy bien, pero seguramente lo dejaron igual. Ok. La verdad es que... Ok, con casi funcionaba. Okay. Okay. Ok, sí funciona diferente a la pelea original. Okay. Uy. No sé si es mi imaginación. Pues siento que no estaba tan sencillo el del primer Storm. Quizá porque no teníamos tronquitos. Ok. Como atazo, nuevamente no recuperamos vida con los Quick Time Events. Lo cual es que la verdad es que ayudaba muchísimo en su momento. Porque no se sentía tan pesado... digamos el hacer las cosas, el avanzar. Pues eso ayudaba bastante. Pero bueno, se entiende. Si no, sería muchísimo más fácil. No iré a ninguna parte. Ok. Okay. Pero, ¿Cómo es posible que sea tan fuerte? Te aplastaré. Uy. Eso puede haber estado muy cerca, la verdad. Digo, repito, afortunadamente tienes la posibilidad de hacerte tronquito, entonces no hay tanto problema. Pero ya no tengo tronquitos. Vuela alto. Estilo de viento. Okay. Ok, esta va a ser la definitiva. Ok, sacamos una S, se armó. Ok. Digo, me faltó mi transformación en Kyuubi, porque eso sí era algo bastante relevante. Es casi insoportable, ¿no crees? La sensación de estar solo. Pero ahora tengo gente en mi vida que me importa. Me preocupo más por ellos que por mí mismo. Y no dejaré que nadie los lastime. Recurriendo a la fuerza que le quedaba, Naruto atrapó a Gaara con un golpe total en la mejilla. Pero no era el odio lo que estaba detrás del ataque. Era la empatía que solo alguien que había compartido experiencias similares podía expresar. Conozco ese sentimiento. He estado ahí, en ese espacio oscuro y solitario. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo por otras personas? Porque me salvaron de mí mismo, de mi soledad. Fueron los primeros en aceptarme por lo que soy. Son mis amigos. Amigos. Ya veo. Así que de ahí viene su fuerza. Conociendo bien el sufrimiento de la soledad, Naruto pudo empatizar con los sentimientos de Gaara en un grado doloroso. Sin embargo, Naruto ahora tenía personas importantes en su vida que lo aceptaron, por lo que no podía ignorar la agresión de Gaara. Siendo testigo del poder del amor en carne propia, Gaara ignoró su sed de sangre y se fue con la ayuda del otro ninja de la arena. Se fue con la esperanza de que él también podría imitar a Naruto un día. Oh my god, aquí estoy entre dos, pero yo creo que le voy a dar la lloriqueada, güey, para la reacción. Sí, mira, la mayoría compartimos. Insisto, ¿quién le da me enoja? Pues a veces supongo que no hay mucho que uno pueda hacer, ¿va? Ok, y supongo yo que estas dos que vienen simplemente son... ¿cómo se llama? Cinemáticas. Ok. Después de pasar por el capítulo 1, formación para Genin, encontraste una página sobre el estilo de vida ninja. Ok. Después de completar cada capítulo se mostrarán preguntas relacionadas junto a dos posibles respuestas. Elige con la que estés de acuerdo. Esto no afectará nada del juego, que contesta libremente. También podrás ver las respuestas enviadas por otros jugadores. Ok, necesitamos una conexión. ¿Con qué ninja te identificas más respecto a sus ideas y estilo de vida? Naruto, con que sea un marginado por quien los rodeaban, sigue avanzando por el camino en el que creía. Haku siguió apoyando fielmente a Zabuza a pesar de ser utilizado como una herramienta. No, como Naruto. Simón. 83% sigue el camino de Naruto. Ok, nos dieron 300 ríos por completar la respuesta. Y nada más faltaría la cinemática de la voluntad de fuego. Así que vamos a ver. Pasaron 2 días desde el tremendo caos que ocasionó la destrucción. Se realizó el funeral de Hirusen. Ok, mientras los asistentes lloraban por la partida de Hirusen, Naruto le preguntó a Iruka por qué alguien arriesga su vida por otra persona. Todo el mundo tiene personas importantes en su vida. Con el pasar del tiempo, los lazos que forman su vínculo se hacen más grandes y fuertes. Le hubieran metido el doblaje en esta parte, la verdad. Pero supongo que ya salía muy caro, se salía del presupuesto. Bueno, en general, ¿no? También de las voces originales. Ok, y aquella voluntad de fuego pasaría a sus sucesores. Perfecto. Y con esto hemos completado el primer capítulo del entrenamiento Genin, ¿ok? Así que, pues nada, ya está disponible la misión de Hokage. Ah, caray, de la enciclopedia, ok. Dije, oh, what the fuck, ¿qué pasó? Que pensé que había sido una edición adicional. Ok, con esto completamos el 100% del primer capítulo. Ok, formación para Genin. Así que, pues, bueno, nos veremos en la siguiente parte para el capítulo 2, la persecución de Sasuke. Así que, bueno, gente, pues yo aquí me despido. Nos vemos la próxima y bye a todos. Chao.